Está solo bueno venir por acá. Hace unas semanas vine también por acá, pero en dirección opuesta. Y me encantó, por eso es que estoy otra vez yendo por esta parte. Pero esta vez es para una ruta diferente, como dije antes, es para ir a Guacalillo. Entonces van a ser muchos kilómetros de puro camino off-road, puro camino de lastre. Uy, 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 vamos a bajar aquí, que hay mucha piedrilla suelta. Listo. En las curvas hay que tener mucho cuidado. Ya hay una iguana adelante. Vamos a ir un poquito despacio para que la puedan ver, si no es que sale corriendo. Ahí la ven. Está grande. Está bastante grande. Bueno, entonces aquí está la ruta 27. Nosotros vamos a pasar por arriba y seguimos. Ah, bueno, esa parte estuvo fea ese huequillo. Aquí lo complicado a veces de conducir a estas horas es que los árboles proyectan la sombra en la calle y a veces no se sabe si estamos viendo un hueco o estamos viendo sombra. Entonces eso complica las cosas para esquivar los huecos. Bueno, por aquí seguimos. Este camino está buenísimo, está muy 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 bonito. Pensé que no iba a ser asfaltado, pero bueno, está muy bonito el camino. Bueno, por acá andaban unos, pienso yo que aventureros también. Muy bien, ya se acabó el asfalto. Qué bueno que ya me tenía triste. Venimos a buscar caminos de tierra, a eso venimos, y pues listo, ya hemos encontrado el camino de tierra y por allá se logra medio ver la playa. Bueno, les comento, realmente no vamos a ir a meternos a la playa, nada más queremos ir a observar, ir a conocer un poquito más de la zona y pues obviamente salir en moto y divertirnos, ¿no? Y la razón por la que no vamos a ir a meternos a la playa es porque precisamente a la par de la playa de Guacalillo es donde desemboca el famoso río Tárcoles. Alguien de Costa Rica, cuando escucha el río Tárcoles, lo primero que le viene a la mente son cocodrilos, y es por eso. El río Tárcoles está infestado de cocodrilos y pues obviamente si el río desemboca en la playa de Guacalillo, pues para nada nos pasa por la mente meternos a la playa, porque capaz que nos encontramos con cocodrilo y podemos más bien tener un sustillo por ahí o hasta un accidente. Entonces nada más vamos a ir a observar, ir a
disfrutar de la naturaleza. Por ahí vi que hay algunos lugares que venden comida. Y pues vamos a ver si por ahí nos hacemos el almuerzo. Hay un río por acá, vamos a verlo. Ahí está adelante, ya vi el puente. Yo les comento que vengo preparado por si nos topamos alguna posita o algo para meternos. Vamos a ver cómo estará este río. Estamos despacito para poderlo ver bien. Y no, me parece que está muy pequeño y es como agua estancada. Capaz que hay un cocodrilo ahí. Bueno, vamos a tener que pasar esta buseta porque si no vamos a ir tragando polvo. Bueno, ahora venía pensando, mirando esta ruta, la verdad es que no me parece que es la ruta que yo hice con la Suzuki Berkman hace un año. Esta es diferente, pero muy parecida, pero sí es diferente. Hay algunas partes que ya he dicho, no, definitivamente no es la misma ruta, no es la misma. Pero igualmente es una ruta muy divertida, la naturaleza muy bonita, aunque todo esté seco, ¿no? Pero eso ya pues es por la época del año. Estamos en verano y ya estamos en la mejor parte del verano, donde casi no llueve, casi no hay lluvia, casi no hay nubes ni nada. Entonces hay que aprovechar para darse unos paseitos por esos lugares, porque en invierno todo esto es puro barro. Ya estamos prácticamente en el mar. Acabo de ver una laguna por el lado derecho. Bueno, probablemente es un manglar. Y miren dónde tenemos ya el mar enfrente. Como dije, no vamos a entrar al mar por los cocodrilos, pero es impresionante, es impresionante. Vamos a preguntar a Rogelio. Bueno, allá están cobrando entrada. Mire, ahora cobrando la entrada. Estaba pensando, por allá hay una sodilla, podemos ir a la sodilla y tal vez, si le interesa, podemos ir a ver donde llega el río Tárcoles y desemboca. Tal vez vemos algún amigo a lagarto. ¡Eh! Hey, ¡cocodrilo! Bueno, ahí tienen la playa de Guacalillo. Yo no sé qué hacen las personas aquí en vestido de baño, pero creo que no saben que el río Tárcoles está a la par. Vamos a abrir la visera porque está haciendo mucho calor. Pero sí, hay algunas casitas por aquí. Algunas he visto que son como cabinas, que son para que las personas vengan a quedarse.
pero el lugar es muy poco habitado, honestamente, muy poco habitado. Y eso parece una casa abandonada. Pues aquí estamos acercándonos más y más al río Tárcoles, en donde desemboca la playa de Guacalillo, y hay un lago. Hay un lago bastante grande. De hecho, me pareció ver unas personas dentro del lago. Me pregunto si el lago será de agua dulce, o sea, de un río, o si será agua salada del mar. ¡Wow! ¡Qué buenas vistas por aquí! Es la pura naturaleza. La pura naturaleza. Casi no hay casas, casi no hay nadie. Es la naturaleza nada más. Y nosotros en moto. Ahí es el río Tárcoles. Primera vez que vengo. Vamos a ver si vemos algunos amiguitos por ahí. Amigos del agua. Creo que ya vi el primero, o eso es un tronco de madera. Esta es la desembocadura del río. Así es. Bueno, ahí voy a ponerme la pantaloneta. Mentiras. Para cruzarlo de lado a lado. No, hombre. Pues sí. Cuando vi en el mapa esto de, digamos, del Peñón hasta acá, no pareciera que fuera tan largo cuando yo lo vi, pero no sé, tal vez fueron como ¿qué? 7, 10 kilómetros, algo así. Esa entrada por lo menos, sí. Lástima que esto no se une allá con algún lado, ¿eh? Para cruzarlo, sí, sería chiva. Sería chiva. ¿Vio la laguna que hay allá? Sí. Qué grande. Lo que me pregunto es si será de agua dulce o salada. O sea, si... Yo me imagino que es probablemente del mar. Probablemente. Porque el río no está conectado con eso. O tal vez sí, no sé. Como ya aquí es tan arenoso que... Y aquí ya está revuelto, sí, con el mar. Es tan arenoso que... Y por todos lados se cola el agua. Esa laguna puede ser salada o de esta misma agua. Sí, sí. Uf, qué calor. Voy a arrimar la motillo ahí en esa sombrilla que hay por ahí. Bueno, vamos a ponerla aquí en la sombra. Bueno, amigos, amigas, ya tomamos un descanso por acá. Este es entonces el río Tárcoles. Por ahí espero que les haya gustado las fotos. Estuvimos aquí observando ya por buen rato y nada de cocodrilos. Esos cocodrilos probablemente estén más arriba o tal vez por allá. La cosa es que no tuvimos suerte viendo cocodrilos. Aquí arriba, en este árbol, hay un tipo de águila. No hemos logrado ver exactamente qué tipo de águila es, o incluso tomarle una buena foto, porque está un poco lejos, pero está ahí parado. Es un tipo de águila. Pero bueno, entonces ahí están las motos, las dejamos bajo sombra porque está haciendo un calor terrible. Entonces vamos a montarnos, vamos a ir un poquito más adelante a ir a una soda que vimos y vamos a almorzar ahí. Bueno, vamos a ver si este lugar entonces está abierto, aunque me parece que está cerrado, honestamente. Vamos a ver.
Buenas, ¿está abierto? Sí. ¿Dónde podríamos poner las motos? ¿Se pueden arrimar acá? Ok, gracias. Muy bien, entonces hemos encontrado un lugar para comer un poquito y ya les cuento cómo nos fue. Muy bien, amigos y amigas, ya terminamos después de almorzar aquí en Soda Las Lapas. Les comento que la comida está muy buena, excelentes precios, completamente excelentes precios. Tienen unos precios buenísimos, la comida es muy rica y les aconsejo venir a este lugar. Aquí está el nombre, Bar Restaurante Lapas. Muy bien, vamos a hacer un pequeño cambio de motos. Yo voy a utilizar la Aprilia 1000 y Rogelio va a utilizar mi Benelli TRK. Nada más aquí pues unos kilómetros por ahí. Vamos a ver cómo nos va para seguir divirtiéndonos. Y ya les voy comentando mis impresiones. Sí, ahí igual, nada más. Muy... porque ella es muy brusca, digamos, es muy falta. Ok, vamos. Por el resto es una moto normal. Ok. La mía, normal. Si quiere, lo tenemos al final, ¿verdad? Sí, tal vez sigamos y paramos en donde está el peñón. Ahí podemos parar. Bueno, vamos a ver qué. ¿Cómo se comporta esta moto? ¿Y dónde veo la marcha? Ah, es aquí. Bueno, vamos a esperar a Rogelio para ver si tal vez tendrá algún problema a la hora de encender la moto. Oh my gosh, este motor ruge. A ver. Bueno, lo primero es que la siento más pesada. Vamos a subirle segunda. Sí, sí, se siente más pesada que la Benelli. Y eso que la Benelli es pesadita. Vamos a dejarlo en segunda, mejor nada más. No me confío todavía de andar un motor tan grande. Bueno, como les dije, la comida en Soda Lapas es muy rica, muy buenos precios. Aquí en la descripción del video les dejaré la ubicación para que vengan a darse una vuelta por acá. Eso sí, para pagar solamente en efectivo, así que vayan al cajero, saquen el dinero para que no tengan problemas a la hora de pagar. Los precios son súper accesibles. Por ejemplo, un plato de camarones estaba en 4500 colones. Es un muy buen precio. Y les comento que me costó mucho comerme todo ese plato porque trae una buena cantidad de arroz y muchísimos camarones, y demasiado, más bien sentía que era camarones con arroz y no arroz con camarones, pero bueno, era muy buen plato. Al final más bien dejé un poquito en el plato porque de verdad que ya no me entraba. Bueno, aquí vamos a continuar. Ya vamos a empezar a buscar un retorno hacia San José. No nos hemos decidido todavía por qué ruta vamos a hacer,
después tenemos varias opciones, pero una de las opciones que estamos considerando es regresar por la ruta de Cambronero, que eso nos conecta con San Ramón. Entonces, un poco más adelante, Rogelio y yo vamos a hablar de qué ruta hacemos para el regreso, y pues ya les iré comentando por dónde nos vamos a ir. Bueno, ya estamos casi llegando al Peñón de Guacalillo. Por ahí vemos algunas personas que están disfrutando de la playa, sentados ahí en esta cabañita. Y algunas otras personas están subiendo aquí al Peñón de Guacalillo para pues disfrutar de la vista que tienen ahí. La novedad que sí les comento es que hay que pagar. Antes era completamente de acceso libre, pero ahora no lo es. Hay que pagar. Bueno, vamos a ver si tal vez cambiamos la moto, o a preguntarle a Rogelio si quiere seguir un rato más. ¿Cómo le va ahí? Sí, 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 esta la siento más pesada. Y es más nerviosa. ¿Cómo siente la estabilidad ahí? Pues la verdad que la siento más estable que la Caponor. Sí. Es más estable, no sé qué será, si es la compensación o... Ah, pero yo tengo más motor ahora. Ahí vuela. Sí, no sé, démele un toque más. Y en el primer cruce que vemos, paramos un toque porque no sé, no me acuerdo para dónde hay que seguir. Okay. ¿O usted sabe cómo salir de acá? Yo creo que era recto, 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 pero no me acuerdo honestamente. Sí, yo tampoco, era como aquí no hay tanto, no sé. Démosle aquí hasta un cruce y ahí tal vez cambiamos y nos fijamos un toque en el GPS. Bueno, aquí vamos en tercera. Ahorita vamos a, en alguna rectilla, meterle un poco más de gas, a ver cómo responde esta moto. Obviamente va a tener más, o tiene más potencia que la Benelli, pero quiero ver qué tanto de más tiene. O la, más que todo la sensación que se pueda tener en el momento. Wow, sí, no, hombre, este motor tiene un jalón increíble. Tiene mucha potencia, mucha potencia. Vamos a ver si pasamos el amigo otra vez. No, hombre, si esta moto jala como si nada. Oh, este espejo se me movió. Ay, no. Ya lo pusimos en posición. Vamos a ver, me gusta muchísimo cómo jala esta moto. Lástima que estamos en un camino pues de lastre, de piedrilla, porque aquí no podemos realmente pues meterle mucho al motor. Pero se nota que tiene mucho empuje desde abajo, mucho empuje. Ya en lo que es el peso, pues como dije, la siento más pesada que la Benelli. Pero para un motor del cilindraje que tiene, que es de 1000, pues realmente el peso no es un gran problema. La comodidad, sí la siento bastante cómoda, tiene buen confort. Y
Lo que sí siento es que cuando hago una curvilla, sí se siente el peso. Pero está muy, muy bien hecha esta moto, me gusta. Me gusta como ruge el motor, ruge, pero que parece un león. Y jala bastante, como estaba diciendo. La parte de los frenos, pues no la he realmente probado, pues apenas son los primeros kilómetros que le hago. Pero tiene frenos Brembo, así que la frenada es asegurada. Vamos a ir por acá. Creo que era por aquí. ¿Seguimos igual o...? ¿De qué? ¿Quieres seguir con Avenelli? De mí me da igual. Diga que le está gustando. Sí, está más rica. Sí, ¿verdad? Sí, sí, no tengo problema. Bueno, amigos, paramos un momento porque venía por allá y se me metió una avispa aquí dentro del casco. Entonces, de emergencia, parar y quitarme el casco. No sabía qué era y resulta que era una avispa negra. Bueno, entonces vamos a seguir más. Ya esta parte de Rogelio sí le reconozco por unos árboles que habían allá secos, que era uno a la par del otro. Esta calle, siguiendo la parte principal, nos va a llevar hasta la calle principal de asfalto, que hacia allá nos llevaría hacia Jacó y hacia allá nos llevaría de regreso pues a Brotina. Sí. Lo que podemos hacer es seguir aquí hasta ya cuando llegamos al asfalto, conversamos un toque por donde nos regresamos y volvemos a cambiar de moto. Está bien. Si quiere, vaya adelante. Voy a activar aquí la 360. A ver, ahí está. Vamos a encenderla. Y ahí va. Listo. Ahí va grabando. Bueno, creo que ya estamos cerca de la autopista. Y efectivamente lo estamos. Entonces vamos a ir por acá. Bueno, vamos a hacer aquí el intercambio de motos. El asiento es más alta esta, ¿verdad? ¿De altura del asiento? Sí, es más alta. Más alta. ¿Qué? Pensé que se le iba a caer. Sí, esta, la altura, es como si yo fuera más bien en la... Mire, como se me llenó de polvo. Siento como que fuera en la Suzuki Berkman. Ajá. Pues, es bajita. Y pues para alguien más pequeño que yo, pues es súper cómodo, o incluso la altura mía, porque fácilmente ponen los pies. Esa sí es un toque más alta y a veces se dificulta poner los pies en el suelo. La Benelli. ¿Entonces qué? ¿Se quiere regresar una 500? No crea, en realidad yo veo que arriba después de los 50 HP casi que la potencia sobra, porque con la potencia que yo venía con esta moto, y vamos, comparándola con esa, en realidad lo que se le saca provecho, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, eso es lo que yo venía pensando, porque de ahí en unos toques yo le hacía así, sentí el jalonazo que pega, pero ahí es mucha potencia que al final realmente no se le puede sacar provecho, porque de ahí pues las calles que nosotros tenemos. Sí, son carreteras de muy poca distancia, en rectas y todo. Sí. Y no se puede uno dar el lujo de pasar de 140 a 160. Y en esta moto, pegar 100 km por hora no es nada difícil. No, fácil.
le llegue fácil. Entonces, ¿por dónde le gustaría que nos fuéramos? ¿Por el aguacate o por este Cambronero? Pues, José, en realidad, a mí me, digamos, yo tengo todo el día hoy. Sí. Vamos, vamos por el aguacate. ¿Ah, bien? Hay más curvillas por ahí. Bueno, amigos, vamos a hacer el cambio de motos y vamos a seguir.